Amigos, estamos contentos nuevamente de estar con ustedes en su programa Nuevo Estilo de Vida. Hoy el tema es muy interesante, así que por favor pónganse cómodos. La invitada de hoy es Paola Andrea Velasco. Ella nos acompaña desde Colombia y es educadora en salud y nutrición. Bienvenida. Muchas gracias, Galilea. Es un placer estar nuevamente con ustedes, acompañándolos y compartiéndoles más acerca de esta enfermedad que se llama la anorexia. ¿Qué es la anorexia, Paola? Porque hasta el nombre es medio raro. Sí, exacto. Bien, para empezar, el término anorexia se deriva del griego anoregon, que significa negarse a apetecer, y consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que sugiere pérdida de peso provocada por el mismo enfermo, llevando así a un estado de inanición. ¿Inanición qué es? Inanición es como un estado de desnutrición, pero más avanzado. Claro, como no hay ingesta de alimentos, el cuerpo pierde totalmente sus nutrientes. O sea, prácticamente estaríamos diciendo que la misma persona se está autoeliminando hasta llegar a un momento, a un punto en el que prácticamente no tiene nutrientes. Exacto, sí, eso quiere decir. ¿Y cómo es que se manifiesta esta enfermedad? ¿Cómo es que uno puede darse cuenta de que uno está entrando en un problema de anorexia o que tiene un problema de anorexia? Claro. La enfermedad se caracteriza por el miedo a subir de peso. Esto conlleva a que la persona se vea gorda, aun cuando maneje el peso por debajo de los valores normalmente recomendados. La persona, para perder peso, hace ayunos o incluso se abstiene de algunos alimentos que considera altos en calorías, hasta que llega a restringirse de todos los alimentos. Y así, pues, pierde el peso que supuestamente ella cree que tiene de más. Algunos síntomas en la anorexia tenemos, por ejemplo, como decía, el miedo a subir de peso, perder peso exageradamente, amenorrea, dolores de cabeza, insomnio, otros trastornos como estreñimiento, uñas frágiles. La persona se vuelve muy friolenta e intolerante al frío. Como no ingieren alimentos, no tienen calorías y obviamente siempre van a mantener con frío, independiente del clima que esté haciendo. Interesante, porque tendríamos que tomar esto en cuenta, especialmente las madres, ¿cierto? Porque es una enfermedad que ahorita está afectando en porcentajes más es a las jóvenes, ¿cierto? Yo me imagino que entre las edades de la adolescencia hasta la juventud, ¿verdad? Las jóvenes. Exacto, sí. ¿Cuáles serían las causas? ¿Por qué es que ataca esta enfermedad? ¿Por qué es que uno puede llegar a tener esta enfermedad? Bueno, se dice que la enfermedad ataca tanto a hombres como mujeres, pero mayormente a la población femenina, entre la adolescencia y los 25 años. Por eso también se establecen algunas causas partiendo de factores como lo son la moda, o también las modelos de pasarelas que cada vez son más delgadas, la ropa extremadamente estrecha. Eso influye en el ánimo de las jovencitas, que parece que quieren tener la figura que la sociedad, digámoslo así, exige o pide. Claro, y eso se ve mucho, ¿cierto? Porque este es algo con lo que estamos a diario. Las modelos siempre tienen que estar delgadas, promocionan los gimnasios para uno verse siempre delgado, y se cree de que si uno no está delgado, entonces uno no vale la pena, ¿sí? No sirve o no está a la altura de ese tipo de personas. Entonces, básicamente esas serían las causas. Sí, también influyen mucho los medios de comunicación o otro tipo de productos. Por ejemplo, hoy en día vemos en el mercado que hay una cantidad de productos para adelgazar. Las señoritas también, digamos, les llama mucho la atención adquirir estos productos para bajar de peso. Aparte de eso, por ejemplo, hay niñas que están en el colegio o en la universidad y padecen la enfermedad. Entonces, como se trata de perder peso, pueden irse caminando para hacer más ejercicio, pueden irse caminando hasta su universidad, tratan de hacer ejercicio exagerado, hacen jornadas largas en el gimnasio y se exceden en cuanto sea movimiento físico. Claro, porque quieren quemar todas las calorías que, exacto, supuestamente han comido. Exacto, sí. ¿Qué consecuencias puede tener esta enfermedad, sí, a la larga en estas personas? Bueno, la verdad que esta patología es bastante interesante, implica mucha responsabilidad, porque
aparte de que puede desarrollar problemas como la osteoporosis, el deterioro mental de la persona afectada puede ser también irrecuperable y en algunos casos lleva a la muerte. Claro, ya en casos extremos, ¿no? Cuando Sí, claro. Yo me imagino que también el sistema inmunológico se deprime bastante, ¿puede ser? Sí, claro, debido a que no hay ingesta de alimentos, obviamente el sistema inmunológico se va a ver seriamente afectado, va a menguar el rendimiento de la persona, la capacidad mental, la capacidad de razonar, de tomar decisiones al momento de aclarar ideas, no va a haber, digamos, como una base sólida y también están más expuestas a contraer diferentes tipos de virus, bacterias y enfermedades que van a afectar bastante su salud. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? O sea, ¿qué es lo que uno tendría que hacer en este caso cuando ya uno se da cuenta de que tiene un familiar, una persona, o que uno mismo se da cuenta de que está sufriendo de anorexia? Exacto, el tratamiento a seguir, aparte de que se necesita también ayuda de un profesional en la materia, como son psicólogos o psiquiatras especializados, parte también en una reestructuración de la alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona anoréxica necesita una alimentación a base de carbohidratos integrales y proteínas. También podemos caer en el error de que como esta persona no ha consumido alimentos o se niega a consumir alimentos, querramos también incluir en su dieta mucha cantidad de alimentos. Obviamente su organismo durante mucho tiempo se ha acostumbrado a no ingerir alimentos. Entonces, si vamos a introducirles alimentos en mucha cantidad, vamos a perjudicarlas en otros aspectos, más que todo en los aspectos digestivos. Entonces, sería recomendable que a los enfermos de anorexia comenzáramos por cantidades bajas y especialmente carbohidratos integrales y proteínas. ¿Por qué los carbohidratos integrales? Porque se les puede explicar a la paciente que el carbohidrato le va a dar la energía y la fuerza que necesita para que pueda realizar sus funciones cotidianas y aparte de eso va a subir de peso en la medida en que sea necesario, pues la fibra no va a permitir que vaya a volverse una persona obesa o pasada de su peso, ya que los enfermos de anorexia por lo general no reconocen su problema precisamente por el temor a subir de peso, a volver a engordar. ¿Y qué diferencia hay entre la anorexia y la bulimia? Porque son dos términos que se han estado manejando últimamente. Sí, claro, esos términos son actualmente muy difundidos en la sociedad, pero la diferencia es bastante grande porque la persona anoréxica se niega rotundamente a recibir alimentos, no ingiere alimentos. En cambio, la persona bulímica no tiene control de su saciedad y se come todos los alimentos que encuentra a su alcance, pero luego el sentimiento de culpa la lleva a inducirse el vómito y devolver todos los alimentos que ingirió. Interesante, porque estamos viendo ahorita tratando el tema para las personas pues que recién tal vez están encendiendo el televisor o están captando nuestra red. Estamos hablando acerca de la anorexia. Sí, habíamos dicho que la anorexia es un trastorno alimenticio, ¿cierto? Uh-huh. Que esa persona lo tiene por el temor a engordar. ¿Por qué? Habíamos dicho que más o menos las causas son por el hecho de que hay mucha influencia externa de los medios de comunicación, de las modelos y de todo, por el hecho de que uno quiere sentirse delgado para poder ser aceptado probablemente en la sociedad o verse bien, generalmente afecta a las jovencitas, ¿sí? Entonces habíamos hablado acerca de lo que son los síntomas, ¿sí? O sea, si su hija, si su hermana o de los jóvenes que estamos, porque generalmente afecta a las muchachas, como habíamos dicho, están todo el tiempo mirándose al espejo, sí, y todo el tiempo dicen, ay, estoy gorda, y empiezan a reducir al máximo las cantidades de alimentación, entonces uno tiene que estar pendiente para decir, alerta, sí, alerta, algo está pasando aquí. Paola, una última cosa más, ¿qué recomendaciones daría usted a pues todas las jovencitas que nos están mirando con respecto a este tema? Bueno, inicialmente se trata de concientizar a la juventud, mayormente a las adolescentes, porque por lo general en esta etapa es que se presenta este tipo de trastorno, a que se valoren y se acepten tal como son. O sea, sería bueno que nos conformáramos con tener nuestro cuerpo, nuestro organismo, así como nos ha sido dotado,
Y en algunos casos en que consideremos que necesitamos bajar de peso, se les recomienda a las jovencitas y a las señoritas que por favor acudan a un especialista. No hagan dietas indiscriminadamente, no se abstengan de ciertos alimentos que ustedes consideran las pueden subir de peso, sino que consulten antes con un experto en la materia, para que así no hayan excesos y no hayan desórdenes nutricionales, ni sobre todo en el organismo, ya que las consecuencias, como mencionábamos antes, pueden ser mortales. Muchas gracias, Paola. Así que ya saben, queridas jóvenes, lo primordial, lo esencial es que uno se quiera y se acepte a uno mismo tal y como uno es, ¿cierto? Y ahora, claro, no, lógicamente no estamos diciendo que uno tiene que ser conformista y si estamos gordas, pues entonces, ah, me vale, sí, no, sino que, ok, está bien, como decía Paola, si uno se ve que necesita bajar un poquito de peso, entonces, bueno, acudir a una persona especial que nos diga qué dieta debemos seguir, hacer ejercicios, todo lo que uno tiene que hacer, pero ya saben, todo en justa medida, ¿sí? Entonces, cuando uno ya se quiere a uno mismo, uno se acepta tal y como es, pues entonces, al fin y al cabo, lo que uno ve en el exterior no le afecta tanto. Entonces, eso es lo importante. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos preparado en el sector salud y sabor, qué recomendaciones importantes en cuanto a comida podemos ver allá, para que entonces también pueda ser una guía para todas las personas que nos están viendo en el programa Nuevo Estilo de Vida. Entonces, le agradecemos nuevamente a Paola que nos ha estado acompañando y pues tomemos en cuenta todas estas recomendaciones.